tenga muy buen día, jefe. Gracias. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Irene Vázquez. Le estoy hablando de aquí de la tienda Emma's Meat Market para invitarlos a todos a que vengan a recoger sus cajas de comida que les están dando, porque muchas personas perdieron su trabajo y con eso les va a servir de mucha ayuda. Mi nombre es Claudia, soy vendedora de la San Pedro y la 32. Ahorita pues la pandemia nos ha afectado mucho porque pues no tenemos ventas y pues tenemos que buscar una forma de poder sacar nuestra familia adelante. Pues yo vivo con mis padres, que ya son personas mayores, y mi hijo pequeño, y todavía pues me toca andar ahí por ellos luchando. Y esta es una gran ayuda que nos han dado con los alimentos. Es una bendición de Dios también, y gracias a todos los que se han organizado para ayudarnos a nosotros. Como vendedora, pues es una situación bien difícil la que estamos pasando, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y con la ayuda de todos, como personas que somos, nos estamos ayudando mutuamente, y eso es una gran ayuda para todos. Y que Dios les bendiga y los cuide, y gracias por todo. Hi, my name is Patty, and I'm a vendor on 31st and San Pedro, and I'm grateful for Rudy, Erica, and Maribel, and the whole crew there, Exclusive Action. You know, they made this happen for all the vendors in the community here on 31st and San Pedro, 255th in San Pedro. I mean, we're very grateful. You know, I mean, there's a lot of vendors that don't have means to get all the way to East LA, and that's where they normally, you know, give out like food and other stuff. And you know, we got a lot of elders here that they just cannot go over there. So we're just grateful that we have a chance that we were able to do this here, you know. I just want to say thank you. This box is really going to help our family, especially at this time right now. It's kind of hard for everybody, so the box really helps us a lot. So we need more funding for people like ourselves, so our kids can eat and everybody be well taken care of.